Cristo mismo nos convoca en torno a Él en la celebración de la Santa Misa. Así bien dispuestos, damos comienzo a esta liturgia para anunciar la fe, para implementar el reino. Cristo nos envía como lo hizo con sus apóstoles. Él nos da parte en su misión y de Él recibimos el poder de obrar en su nombre. Con inmensa alegría recibimos en esta celebración dominical a otro de los tres nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Buenos Aires, al padre Iván Dorneles, hasta ahora párroco de Nuestra Señora de la Misericordia en el barrio de Mataderos y encargado de la pastoral de niños en esta ciudad. Participemos de esta misa junto a todos los que por estar lejos del templo, enfermedad o prisión, se unen ahora por medio de la radio, la televisión y las redes sociales para celebrar el Día del Señor. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día porque la muerte ha sido vencida y anunciamos la buena noticia, hemos sido salvados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría cantamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre, nuestro poder y amor. Hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de sus pecados enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carga nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra,
Oremos. Rezamos por todas nuestras intenciones y también las intenciones que nos hacen llegar a través de las redes sociales y que tenemos aquí junto al altar. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros, pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Es palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús envía hoy a misionar a sus discípulos. Y dice que lo hace enviándolos de dos en dos. De algún modo Jesús organiza la misión. Me gusta recordar siempre una frase que usábamos mucho en la época de la pandemia, por lo menos allá en mi diócesis de Río Gallegos, que era: la mejor ayuda es la que se organiza. Cuanto más organizados estamos, más efectivos vamos a ser con la ayuda a las familias más necesitadas. De algún modo hoy, Jesús, de la misma manera, organizando la misión, sabe que vamos a poder ser más efectivos en el anuncio del Evangelio. Y para poder organizarnos, Jesús arma equipo. Jesús arma el equipo primero con sus propios discípulos, a los que envía de dos en dos. En un mundo tan individualista, en un mundo en el que todavía vivimos tan sálvese quien pueda, Jesús nos propone, por un lado, organizarnos y, por otro lado, nos invita a armar equipo, nos invita a poder trabajar en comunidad. El otro día, en el Te Deum del 9 de julio, insistía con esta idea de poder tirar todos para el mismo lado, de poder realmente todos formar equipo como argentinos y ponernos un objetivo común: una vida digna para todos. Por supuesto que hoy nos dice también el Evangelio que Jesús los envió de dos en dos con también el poder sobre los espíritus impuros. Y uno dice: ¿qué son esos espíritus impuros? Y en realidad tenemos que pensar en aquellas cuestiones que nos dividen, en aquellas cuestiones que nos enfrentan, en aquellas cuestiones que nos van carcomiendo internamente el alma de nuestro pueblo. Frente a la propuesta de Jesús de formar equipo, frente a la propuesta de Jesús de tirar para el mismo lado, frente a la propuesta de Jesús de poder realmente sentirnos parte de la misma comunidad, los espíritus impuros tienen que ver con lo que nos divide, con lo que nos enfrenta. Tienen que ver con este terrorismo de las redes, donde ojalá tuviésemos la misma rapidez para ser solidarios que tenemos en poner los dedos para hacer comentarios destructivos de todo el mundo. Esos espíritus impuros que nos hacen mirar al otro porque piensa distinto como mi enemigo. Esos espíritus impuros que lo único que logran es fragmentarnos. Como alertaba también en el Te Deum, usar algunas de las frases de manera fragmentada para alimentar la división. Y finalmente fue lo que pasó. Por eso creo que hoy vale la pena volver a insistir como iglesia: ese debe ser nuestro mensaje siempre. El de la unidad, respetando a los que piensan distinto. El de formar equipo y trabajar en conjunto. El de tirar todos para el mismo lado. El de organizar la ayuda para ser más efectivos.
y en el caso como iglesia también organizar la misión que es a la que hoy envía Jesús a sus discípulos. En segundo lugar, Jesús les dice a los discípulos que no lleven bastón, que no lleven alforja. En realidad, Jesús los envía a los discípulos muy livianos de equipaje, como diciendo, confíen en la providencia. Y pienso en las veces que nosotros, cada uno en la experiencia personal, y en general lo hacemos cuando nos tenemos que mudar, o lo tenemos cuando nos tenemos que cambiar de un lugar a otro, y uno dice, cuántas cosas que acumulo, cuántas cosas que tengo de más. A veces somos un poco acumuladores de cosas y nos damos cuenta cuando nos tenemos que mudar. Pero creo que también tenemos que reconocer que como iglesia a veces somos muy acumuladores de costumbres. Siempre se hizo así. Acumuladores de cargos, y entonces nos andamos peleando en las comunidades por ser el coordinador, por ser el que dirige esto, por ser el que manda aquello, y pretendemos hacer valer nuestros años en la comunidad para decir, acá el que manda soy yo. O acumuladores también de estructuras, y entonces dividimos todo en la estructura de la catequesis, la estructura de la liturgia, la estructura de la caridad, y decimos, ¿y si las cambiamos? No, no se puede. Somos un poco acumuladores, acumuladores de nostalgia, acumuladores de pasado, acumuladores de cargos, acumuladores de costumbres. Y entonces, creo que el Evangelio de hoy nos cuestiona y nos dice y nos invita a ser livianos de equipaje. Ser discípulos misioneros del Señor que confían en la providencia, que se animan a lo nuevo, y lo nuevo no tiene por qué ser algo malo, que se animan a dejar de lado cargos, estructuras, costumbres, porque como nos ha dicho el Papa Francisco hasta el cansancio, el veneno de la iglesia es el siempre se hizo así. Miedo a los cambios que en general tenemos justamente por ser tan acumuladores. Hoy, el sacerdote Amasías en la primera lectura le dice al profeta, andate de acá, volvé a tu lugar, acá no te queremos. ¿Y por qué hace eso Amasías? Porque justamente el profeta venía a cuestionar, el profeta venía con una propuesta de cambio, el profeta venía a decir en nombre de Dios, las cosas no pueden seguir así. Y entonces Amasías le pide por favor que se vaya. ¿Cuántas veces nosotros, a veces en las comunidades, frente a las propuestas de los jóvenes o frente a las propuestas de los que llegan recién, que vienen bien livianos de equipajes y livianos de prejuicios y dicen, y si hacemos la cosa de otra manera, les bajamos la cortina diciendo, acá siempre se hizo así, vos y tus ideas nuevas no van a funcionar. Acumuladores de costumbres, acumuladores de cargos, acumuladores de estructuras, con miedo al cambio. Pidámosle al Señor hoy que el Espíritu Santo nos dé un sacudón fuerte y nos animemos a andar livianos de equipaje como aquellos discípulos primeros que mandó el Señor. Y en tercer lugar, entrando ya en las vacaciones de invierno, hay muchos grupos misioneros de nuestras comunidades que justamente dedican estas vacaciones a la misión. Hoy Jesús envía a la misión. Y por eso quería que rezáramos especialmente por los grupos misioneros que en estas vacaciones salen al anuncio del Evangelio en distintos lugares del país. Pero también pedirle que cada uno de nosotros tome conciencia de que somos misioneros del Señor. Tomemos conciencia que nuestra misión como cristianos no puede ser guardarnos el hermoso tesoro que tenemos, que es haber conocido al Señor. Por eso, tomando el documento de Aparecida, un documento que escribieron los obispos latinoamericanos en el 2007 y que sigue teniendo mucha vigencia. Aquí muestro la tapa, en general es un documento conocido y si no es conocido vale la pena ser conocido. Insiste tantas veces el documento de Aparecida con la necesidad de que seamos cristianos misioneros. ¿Y por qué? Porque dice que la alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta,
sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. Por eso la Iglesia es misionera, porque tenemos para compartir lo más lindo que nos pasó, que es haber conocido a Jesús. Y más adelante, el documento de Aparecida tiene otro texto muy lindo que dice: Jesús invita a todos a participar de su misión, que nadie se quede de brazos cruzados. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y audacia en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, en especial en los ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras. Seamos misioneros del Evangelio, nos dice Aparecida, no solo con las palabras, sino también con toda nuestra vida, entregándola en el servicio, incluso hasta el martirio. Pedimos entonces a Dios en esta misa por todos los grupos misioneros que en estas vacaciones de invierno salen a anunciar el Evangelio. Pedimos especialmente para que seamos todos nosotros cristianos misioneros. No nos quedemos dentro de nuestros templos. Seamos iglesia en salida. Seamos cristianos de lunes a lunes, no solamente los domingos en la misa. Como nos dice Aparecida, tenemos lo más lindo para compartir. Conocimos a Jesús. Transmitámosle al mundo que Dios nos ama. Transmitámosle al mundo que Dios nos quiere felices, que Dios nos quiere dignos. ¿Y cómo lo hacemos? En equipo, en comunidad. No nos cortamos solos. Combatiendo el espíritu impuro del egoísmo, del enfrentamiento, de la confrontación, de vernos como enemigos. Y lo hacemos livianos de equipaje, animándonos a lo nuevo, livianos de costumbres y estructuras que a veces hacen que el anuncio del Evangelio sea demasiado pesado. Al modo de Jesús, le pedimos a Dios ser una iglesia misionera, ser iglesia en salida, como tanto nos ha insistido en estos años nuestro querido Papa Francisco. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos a Dios nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica. Para que la Iglesia pueda anunciar el Evangelio en todo el mundo con entera libertad, oremos. Señor, atiende nuestra súplica. Por el Padre Iván y por los padres Pedro y Alejandro, que elegidos para el orden episcopal por el Papa Francisco, serán ordenados por nuestro arzobispo como testigos de Jesús para su pueblo santo. Oremos. Señor, atiende nuestra súplica. Por nuestros gobernantes y los del mundo entero, para que se esfuercen por alcanzar las condiciones que garanticen al pueblo los medios necesarios para vivir con dignidad. Oremos. Señor, atiende nuestra súplica. Por los que sufren, víctimas de la injusticia y de la violencia, para que su dolor encuentre eco en el corazón de todos. Oremos.
Señor, atiende nuestra súplica. Por nosotros, que nos unimos por los medios de comunicación para celebrar el domingo, para que dondequiera que nos encontremos, nos sintamos enviados como los doce para dar testimonio de nuestra fe. Oremos. Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica que te dirigimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de la Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, ya que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Te pedimos por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vieron tu amistad entre los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole a Dios que nos libere de esos espíritus impuros que nos dividen, que no nos dejan ser hermanos, le decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Con la alegría de ser hermanos, nos damos la paz de Cristo. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como nos decían en el guión, y nos lo hemos visto, está aquí junto a nosotros uno de los obispos auxiliares nuevos, el Padre Iván Dorneles, así que le vamos a pedir a él que nos diga unas palabras. Elegí como lema, en tu nombre echaré las redes, así que pido eso a Dios, no poder
seguir hablando de Dios, seguir misionando, como decía el arzobispo en su homilía. Y doy gracias a Dios por esta vocación. Doy gracias también al Papa y al arzobispo por la confianza, la elección. Pedirle a todos ustedes que recen por nosotros tres, el Padre Pedro, el Padre Alejandro, que nos vamos a ordenar el 3 de agosto acá en la Catedral de Buenos Aires a las 10:30 de la mañana. Los invitamos y les pedimos que recen por nosotros. Muchas gracias. Y queremos agradecer enormemente a quienes acompañan hoy la celebración de esta Eucaristía de la Parroquia Misericordia de Mataderos, donde todavía está el Padre Iván, quédense tranquilos, del grupo misionero Caminando en el Espíritu, que también nos están acompañando, de la Vicaría de Niños, que el Padre acompaña, y de la Vicaría de Jóvenes de Flores, que también vinieron a acompañarnos con las canciones. Así que muchísimas gracias por estar todos aquí, por ayudarnos a celebrar, y especialmente ayudar a celebrar a tanta gente que a veces con la radio, con la televisión, con las redes sociales llegamos, y es un modo de misionar, ¿eh? Es un modo de misionar anunciando la buena noticia de que Dios está vivo, que Dios nos ama, que Dios quiere una vida digna para todos y que nos quiere hermanos. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que nos bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enviados a anunciar la buena noticia de Jesús, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.